amigos, ¿cómo están? Amigos, iba a decir buenos días, pero ya no son di, bueno, sí es de día todavía, pero ya no son buenos días, ya son buenas tardes, amigos. Ya son como las 2 más o menos, pero espérenme, si no me conoces, si eres nuevo, nueva aquí en mi canal, amigos, yo soy tu amiga Sara Pelucas. Amigos, pues bueno, ya hice un puño de cosas en la casa, ya estaba enfadada y cansada, pero me tenía que salir, tengo que comprar un poquito de mandado, entonces ahorita acabo de llegar a Walmart y de aquí voy a ir al súper, también ocupo unas verduras, depende si no encuentro todo lo que necesito aquí en Walmart, entonces me voy a ir para el súper y luego. Acuérdense que al ladito del súper está una Goodwill. Si todavía me queda un poquito de tiempo, pues entonces me voy a ir a la Goodwill. Pero si no alcanzo, pues no. Recuerden, para los que viven en Phoenix o en las áreas cercas de Phoenix, lo que viene siendo como Avondale, Goodyear, Chandler, Gilbert, Glendale, todas esas áreas por aquí. Si te metes a la página de Goodwill .org, te puedes registrar para que te manden el cupón del 20% de descuento a tu correo electrónico. Entonces está súper, te tienes que gastar por lo menos $20 en mercancía y te dan el 20% de descuento, que quiere decir que solamente vas a pagar $16 en vez de pagar 20. Entonces, pues amigos, o ya si compras algo más caro, como algo de $100, por ejemplo, entonces pues solamente vas a pagar 80 en vez de 100. Sí conviene, sí, iba a decir sí conviene, y pero que también quería decir sí costea y sí conviene, porque no importa, sean $4, sean $20, sean $200, es dinero. Entonces, pues amigos, si les interesa, métanse a esa página goodwill.org, ORG, y ahí te puedes registrar, ¿ok? Entonces, amigos, pues vámonos para adentro. Tengo que comprar. Bueno, ahorita que andemos adentro ya les enseño, ¿ok? Acabo de llegar. A mí siempre me gusta estacionarme aquí como donde, en este lado o este. ¿Por qué? Porque, pues bueno, miren, aquí hay banqueta y puedes caminar por la banqueta sin andarte preocupando que te machuquen. Pero sí, ya llegamos a Walmart. Déjenme fijo dónde me estacioné, que siempre se me olvida. Hay veces que ya ando como mensa, camine y camine por todo el estacionamiento porque se me olvida. Pero bueno, estoy enfrente de la M. Miren, amigos, ¿quién se acuerda de este El Fabuloso? Este lo usan en México muchísimo. Y tienen. Ah, aquí ya salió la competencia. Pero tienen esos galones gigantescos. ¡Wow! Tantas cosas para limpiar, ¿verdad? Pero pues miren, yo prefiero usar vinagre, nada más vinagre blanco con agua, o si no, vinagre blanco con agua y poquito jabón. Ya agarré tortillas de harina, esas son las que vienen crudas y tú las cocinas. Agarré esto, como que se me antoja, pero no sé, a lo mejor lo dejo. Agarré crema blanca. Luego un dip para unas papitas que le llevo a 100, que esas le encantan con dip, o sea, papas regulares. Llevo estas porque ¿quién ha comido estos tostitos con verdura? Ay, yo les pongo tanta verdura y están riquísimos. Y creo que tengo hambre porque miren lo que agarré. Y también llevo unos chocolates para cuando Antonella se hace su nieve. Queso para hacer unas chimichangas. Cipuacas. Chicles. Miren, amigos, cuántas cosas tan bonitas hay aquí. Como para hacer decoraciones. Ah, estos moñitos tan bonitos. Pero muchísimas cosas. Cuestan la bolsita $2. Y luego acá hay listones de muchísimos colores, con diseños, sin diseños. Estos tan bonitos. ¿Qué dice este? Love, 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 love. Eso es como para lo que celebran en México, ¿no? Bueno, aquí también ya lo celebran el Día de los Muertos. Ahí andan todos los güerejos pintados de la cara. Miren, amigos, esta maleta, qué bonita, pero cuesta 74.
Pero bueno, si no, esas son cosas que duran muchísimo tiempo. Por lo mismo de que uno no viaja tanto, ¿verdad? Bueno, yo diría que me duraría casi para toda la vida. Está muy bonita. Ay, hay unas rositas. Aquí ya están más bonitas. Ah, esa que está ahí cuesta 64. A ver, y esta más grande cuesta igual 74. Igual que esta dorada. Están bonitas, ¿no? Amigos, les recomiendo estas sábanas. Miren, vine a comprar para el Airbnb. Esta, pues ocupo de tamaño twin, ¿verdad? Para las camas chicas. Pero esta que dice de la marca Better Homes and Gardens. Y tiene que decir eso, ultra soft. Y luego, espérenme, ¿dónde dice? Ah, aquí está. Aquí, que dice luxury microfiber. Están bien suavecitas, duran mucho, no les miento. Unas que compramos hace como un año, pasadito de un año, apenitas las vamos a, nos vamos a deshacer de ellas. Entonces duraron muchísimo. Y recuerden que estas cosas pues las estoy lavando seguido, muy seguido. Y la verdad sí, se las recomiendo. Y de nuevo, para los que quieren empezar un Airbnb, amigos, miren, en Walmart estas salen muy buenas y también igual duran mucho y solo cuestan $3.97. Entonces me voy a llevar. Me voy a llevar dos. Y así tengo extras por si de repente ocupo una de emergencia. Ya llegué al súper, amigos. Ahí está el súper y ahí está Goodwill. Creo que sí voy a entrar un ratito a Goodwill, pero primero voy a ir a agarrar el mandado. La soya que no puede faltar en la casa porque si no Antonella se desmaya. Yo agarré una lechuga, unas zanahorias, unos mazapanes y cilantro. Eso. Miren, amigos, aquí están las jícamas. Déjenla reviso. Qué bueno que no agarré pepinos en Walmart. Aquí están a 4.99. En Walmart estaban 3.99. Y los jitomates allá estaban 89 centavos la libra y aquí están a 2.99. Miren, amigos, hoy los jitomates se ven muy bonitos y estas también, las calabacitas, los chiles serranos están bien verdecitos. Me voy a llevar unos para hacer la receta que esta Viri hizo en su canal de aguachile con pescado. ¿Será cierto, amigos, que los chiles que tienen negro están más enchilosos? Eso dicen, entonces me voy a llevar todos los que tienen negro. La cebolla amarilla, 3 libras por 89. Está muy bonita. Ya agarré unas cuantas. La blanca, no sé cuánto, pero no voy a llevar blanca. Los aguacates, 3 por 99. A Tim le encantan, entonces me voy a llevar unos 6. El otro día, amigos, ya estábamos Antonella y yo bien desesperadas que queríamos chiles jalapeños. Entonces fui a, ¿cómo se llama? Safeway. Y una latita de este tamaño, ¿ok? Costó un dólar con 50 centavos. Y fíjense, aquí estos cuestan 99 centavos y es una lata grande. Ando buscando otra marca, pero no la veo. Es una marca que se llama San Marcos. Miren, amigos, aquí están los Duritos. Una bolsa de buen tamaño cuesta 1.29. Aquí están los famosos Takis. Hoy no tienen gancitos aquí. Yo quería. Ok, amigos, ya compré la... Bueno, no, todavía no la compro. Agarré carne para hacer birria. Vine por más de estos porque el otro día era un terror que no teníamos. Tostadas, esto para hacer una sopita para Antonella. Elote. Otras cositas. Jitomates, creo que ya les había enseñado el resto, ¿verdad? Amigos, pues siempre no voy a ir a la Goodwill esta que está aquí al ladito del súper. Porque quiero comprar algo de la aplicación esa de OfferUp, donde ya ven, donde pueden vender ustedes cosas, pueden vender... Bueno, es la aplicación donde puedes comprar cosas usadas. Voy a comprar un de este, ¿cómo se llama? Un diffuser, que es donde le pones aceititos y agua y luego hace como vaporcito, algo así, y hace que tu casa huela rico. Entonces en Walmart los miré, el más barato costaba como $22 y este lo voy a agarrar por 9. ¡Yay! Me ahorré dinerito. Vamos a recogerlo. Y amigos, miren, esto es lo que iba a comprar de la aplicación esa que les digo. Le pones aceitito y luego, o sea, un aceitito que huela rico,
un aceite esencial y luego a mí me gusta el de lavanda, lavanda machos. Y luego le pones poquita agua y lo conectas y empieza a echar como, pues empieza a soltar el olor. Amigos, pues esto funcionó perfecto porque... Déjenme apuro. Funcionó perfecto porque la chava vivía aquí cerquitas de otra Goodwill. Entonces hay que entrar a esta a ver qué nos encontramos. Vamos a ver los zapatos. Estos muy coloríficos, pero no me gustan. Se cuestan $4.99. Wow, está bonito. $5.99. Esos curiositos, $6.99. Esos cuestan $4.99. Están suaves, ¿no? Creo que esos me quedan. A ver. No, son del 7. Estos están suaves. Me los iba a calar, pero como que la parte de abajo está ya muy desgastada. ¿Se andan usando los tacones así gruesos o qué? Porque los veo por todos lados. Estos son de Calvin Klein. Calvin Klein, acá están tus zapatos. $6.99. Súper. $7.99. Esos están bonitos para ir a una fiesta, ¿no? $6.99. $3.99. Ese está muy bien. Es como un zapato formal. Para matar los gatos. No se crean, ¿eh? Cuando digo esto estoy jugando. $4.99. Este está muy bonito. $5.99. Del tamaño 7. De la marca Nine West. Wow. Miren estos. $7.99. ¿Qué dicen? VP. $4.99. Son muy suaves, se ven como muy cómodos. De la marca Vanelli. A ver, hay que buscarlos en el internet. Ya los busqué. De $50 para arriba. Entonces están súper, súper bien. Hay unos que hasta cuestan 100 y cacho. Fíjense, por $5 y ya con el cupón, si ajustan los $20 de mercancía, entonces solo les costaría, ¿cuánto? $4.
Miren esta, amigos, está muy bonita, ¿verdad? Pero tengo que limpiar mis bolsas primero para sacar las que ya no quiero, para no amontonar más. ¿Sí vieron las tres que les acabo de enseñar? A ver esta, está raspada. Ah, esta es una mochila, la blanca, pero le faltan los tirantes, entonces pues si le pongo de otro color o de otro material se va a ver rara. Esta está muy bonita, está nuevecita. Si vieron que costaba $48 y $14.99 menos el 20%. Esta es de Hello Kitty, se me hizo muy bonita también. Y esta se me hace muy cara porque miren, ya tiene aquí como descarapeladas. Y ya con el descuento serían $16. Miren este vestido, está muy bonito, ¿no? ¿Qué cuesta? $7.99. Este también está muy bonito. Este es de Express, cuesta $12.99. Obvio, acuérdense, menos el 20%. Me parece que la etiqueta hoy es del color amarilla. ¿Qué cuesta este? $9.99, entonces a $8. Hay que ver este largo. Oh, qué bonito, miren. Este, vamos a ver. Jenny Yu. $9.99, $8. Está bien bonito. Se me figura como muy romántico. Hoy como que es día de Hello Kitty. Miren, un sofá chiquito de Hello Kitty que cuesta $6.99, pero está roto de aquí. Y hay dos sillitas como para niños, cuesta $9.99, $8. Miren estas sillas bonitas, como para el patio. Sí, a lo mejor estos le quedan a mi... Ah, no, no se quitan. Es que ocupo de estos, pero para mis sillas de afuera. Aquí hay una señora muy elegante. Hola, señora, es de porcelana. Ay, se le quebraron los dedos. Hay que dejarla ahí sentada. Ay, miren, aquí hay. ¿Qué cuestan? $5.99, a ver, hay que verlos. Uy, pero están gigantes. Esto es más bien como para un sofá. No, no le van a quedar. Miren estas sillitas tan bonitas. $12.99 cada una. No, dice 5 de 5. Entonces no sé si cada una o si todas. ¿Esta para qué? Se van a pasar como unos churros así, ¿verdad? Pum, pum, pum. ¿Qué cuesta? $14.99. Es de la marca Revlon. Ah, yo tengo una de estas que quiero quitarle esta cosa para nada más quedarme con esto. Creo que este cepillo es para laciar el cabello. Lo conectas y se calienta y te peinas con él y te lo alacia. Cuesta $7.99. Eso es para comer sushi, ¿qué no? Aquí pones tu wasabi. El jengibre y, o a lo mejor es para poner la salsa de soya. Miren la cantidad de cosas bonitas que hay. Vasos, copas, de todo. Se me hace todo eso tan bonito. Tazas de todos los colores y sabores. Una carterita bonita, $2.99. Miren, sí es el día de Hello Kitty. Aquí hay otra cosa de Hello Kitty. Esta está muy buena, ¿eh? Hay que ver qué cuesta. $9.99. También está cara, pero bueno, esta sí está en mejor condición. Parece como que está nueva. $8, entonces con el cupón. Esta está suave. Como de víbora. $1.99. ¿Y qué marca será? ¿Lulu? No creo que sea Lululemon, ¿verdad? Es... ha de ser otra marca. ¿Esta será de piel? Parece de piel. Street Level. $5.99.
Está suave. Can I get assistance to the restroom, please? Assistance at the restroom. Está. Ay, ¿cómo la abro? $6.99. Trae la cadenita. A ver. Vamos a ver. Pero esto es como para una fiesta, algo así. Miren, amigos, para Antonella hice sopa de verduras. Para Chimi y para mí hice unas enchiladas con champiñones. Pues bueno, amigos, déjenles enseño antes de terminar el video que fue lo que sí me traje de la Goodwill. Me traje esta, que es la... me costó $16. Ya ven que con el 20% de descuento, pues son $16. Es para ponerla en el baño para poder escuchar los videos de mis hermanas mientras me baño. O también porque a Chimi le gusta mucho escuchar música. Al fin sí me traje esta, se me hace tan hermosa. No sé qué me voy a poner cuando la use. Y luego aquí ya tenemos esta cosita funcionando. Si miran que está saliendo como vaporcito de arriba, pues le pusimos esencia de limón y está huele riquísimo aquí adentro. Y acá está mi princesa comiendo y está pavos tirando babas. Right, no, it's okay. Miren la sopita, ¿estaba rica, mamá? ¿Sí? ¿Buena? ¿Muy buena? Ok. Ok, amigos, pues ya aquí voy a terminar el video. Gracias que me acompañaron en este día. Ya voy a dar de cenar. Si no te has suscrito, amigo o amiga, suscríbete. Espero que los haya entretenido, aunque sea un ratito. Y denle un dedito para arriba también. Compartan los videos, amigos. Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Adiós.